¿Qué onda, gente de YouTube? ¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo caseta con Clover. Miren el conejito, qué lindo que está ahí. Hoy vamos a estar jugando Bob Beach, Beach de playa, no de perra, que me lo recomendó un suscriptor. Puso mapa fácil y cortito. Así que si me quieren recomendar sus mapas, pueden recomendarlos en la descripción. Recuerden, estoy buscando mapas cortitos y fáciles para no ser tan envolvente y todo esto. Bueno, vamos a empezar nomás. Aim. Y a darle. Quería hablar de un tema muy especial hoy, que la verdad que empezó a afectar un poco en mi relación con ustedes, con los seguidores. Desde que, bueno, empezó a crecer un poquito el canal. ¡Ay! Casi yo. Desde que empezó a crecer un poquito el canal, ya casi somos 10.000, así que bueno. Me olvidé decir que pueden suscribirse al canal y mis redes sociales, o sea, Facebook, Twitter y todo eso, están en la descripción. El tema de jugar con ustedes, con seguidores, ¿no? Es difícil. No, no me gusta. Me siento re gil, re forro hablando de esto porque me encantaría jugar. No sé, que tener toda la tarde libre y jugar con ustedes o lo que sea, Dota, CS, no sé. Pues a veces me recopa jugar con ustedes porque charlo, los conozco y todo eso. Pero un poco me mejoró a que haya mucha gente que vaya a Facebook exclusivamente para ponerme cuándo vas a jugar un viernes de mix conmigo. O sea, no jugar conmigo. ¿Cuándo vas a jugar un viernes de mix conmigo? Soy rango Global Elite, Plata, AK, lo que sea. Primero, para que me conozcan un poco más, lo que más me chupa un huevo a la hora de jugar con alguien es el rango. No me importa si es AK, si es Plata, si no sé, no me importa. Si voy a jugar con alguien, voy a jugar, no voy a tryhardear, no voy a tratar de ganar con ese alguien, sino que voy a jugar. Y yo juego para divertirme, porque es un juego. Ejemplo máximo, no sé. El otro día jugué en el viernes de mix con Nico. Nico no tiene ni el rango. Nico está roxidado. Nico es un pete. Nico es un malísimo. Nico, retírate, Nico. Y la pasé bien y me cae de risa hablando con Nico. Y no tenía ni el rango. O sea, me chupo como el rango. A ver, y me jode un poco que me pidan cuándo vamos a jugar un viernes de mix. Saben que el viernes de mix se creó con el fin de jugar yo y que yo haga los invitados. Y que vengan y que los entreviste de alguna forma o algo así, ¿no? Que ese era el objetivo de viernes de mix. Entonces me jode que venga cualquiera. O sea, está todo bien cuando, o sea, son mis seguidores los que me piden jugar un viernes de mix y los que no, o sea. Pero, a ver, no es de forro, pero todo bien con jugar con ustedes un matchmaking por medio del grupo, por lo que sea, pero al viernes de mix trato de tenerlo ahí como, no sé, como una sección para que yo invite a alguien que yo conozca y le haga preguntas o que no conozca y por eso mismo le haga preguntas, pero me jode porque si yo les digo que no te voy a invitar al viernes de mix, quedo como un forro yo, sí. Pero, ¿qué pasa si María es la gran Jesucristo y invito a todos los que me piden al viernes de mix? Todos los demás también querrían estar, porque invité a uno que a alguien que no conocía, que era simplemente un seguidor. Pues, si, repito, todo bien con los seguidores, pero si invito a uno, tengo que invitar a todos. Es algo que aprendí de muy chiquito, me educaron así. Si come uno, comen todos. Si invito a uno, invito a todos. Y es imposible, no me da tiempo. Yo llego a estudiar a las 6. Juego un par de MM con mis amigos, con Axel, con Gabus o con Nacho, con el que esté en el momento. Que reviso un poco, Facebook, tengo que estudiar, hago los deberes, lo que tenga que hacer. También tengo familia, o sea, tengo. Yo qué sé, no sé, boludeces, ir a comprar, sacar la basura, limpiar esto, limpiar aquello. Y no me dan los tiempos. Bah, lo terminé bastante rápido. Vamos a quedarnos charlando un rato acá. No me dan los tiempos. Sinceramente, para jugar con todos o para invitar a todos a viernes de mix o para invitar a uno, entonces todos quieren estar y es algo que no sé, me siento reforro diciéndolo porque yo qué sé, está bueno jugar con ustedes. A veces juego con algunos subs y otros siempre, que tampoco me molesta, pero ahí tengo que decir la realidad: es que hay mucha gente que me pide que lo agregue Steam, que lo acepte Steam, que se den Steam. Yo, un momento que fue el año pasado, que agregué a un montón de gente Steam que me agregaba por cuando castigué los torneos y todo eso.
Y los terminé agregando porque, como no, para los que no saben, los que son nuevos en el canal, entre comillas, el año pasado, por agosto, por ahí, yo organizé unos mix que llamaban mix con sub en CS 1.6, cuando jugaba 1.6. O sea, no jugaba, pero jugaba con ellos más. ¿Qué pasaba? Era un servidor, dos slots, y cuando dateaban la página decía, entre para jugar un mix ahí. Se llenaba ahí al toque, no entraba ni Dios ahí. Se llenaba al toque. Todos los que se quedan afuera estaban todo el día puteándome cuando me vas a dejar entrar, quité a uno, quité a este que es malísimo. Y eso es lo que provoca lo que dije anteriormente, si le vas a dar de comer a uno, dale a todos. O sea, ese es el problema. Y a veces la pasábamos bien, otras veces no, algunos entraban con intención no de jugar, sino de romper la bola, de trolear, de lo que sea. Entonces gileaba o estaban de spec y se metían a gilear. Y para como solucionar eso dije, bueno, en vez de jugar mix, vamos a jugar a un público. Consigo un 32 slot y entramos todos a pubear ahí. Hice eso, sí. ¿Y qué pasó? Pasó que entrábamos, yo pubeaba, me cagaba de risa porque jugaba con ustedes, nos cagábamos de risa un rato. Y no faltaba nunca de los 32, los 10 que entraban y decían, mandá mix, pubero de mierda, pensé que eras mejor jugador, que jugabas solamente mix y no jugabas pub. Y había 10 que querían que juegue jugar mix, y a mí me daba por las tretas porque si jugamos mix se quedan un montón de chaboncitos afuera. Entonces es complicado. Hasta unos meses tenía 300 amigos en Steam y tenía 300 solicitudes en Steam. Que le saqué foto y todo, lo puse, mira, es una locura, no puedo tener tanta gente, no puedo estar con tanta gente que todo el día me pregunta, che, ¿me aceptás? Y no los terminé aceptando porque no me di espacio. Agarré directamente. Borré en Steam a toda la gente que no me hablaba y no acepté nuevos, sino que directamente me quedé con la lista de los conocidos, los amigos de siempre o los subs que sí me hablaban. Entonces, todos los que siempre me preguntan, agregame Steam, no seas gil, que tenés lugar ahora, borré la gente, obviamente porque la tenía al pedo y no la tenía para. O sea, molestaban simplemente porque era abrir la lista de Steam y no encontrar a ninguno de mis amigos para jugar. Entonces agarré, me quedé con 30 o 40 personas que son con los que hablo, juego, lo que sea, conocidos. Y no empecé a aceptar más seguidores, sino que agarré y creé un grupo. El grupo se llama MIE Pro Y, el Y, pero el símbolo lo dejan en la descripción igual, bueno, and friends. En ese grupo están todos los seguidores, hay como 300 y pico de personas, así que se pueden agregar. Y cuando Steam actualice la modalidad de los grupos, que no falta mucho porque están actualizando todo el diseño de Steam, y sea más copado, vamos a empezar a organizar cosas copadas ahí. Así que por el momento no voy a estar aceptando a nadie. Nadie, o sea, seguidores, porque si, vuelvo y reitero, si le das de comer a uno, le tenés que dar de comer a todos. Yo no puedo aceptar a todos porque Steam te da un límite por nivel. Yo soy level 10 en Steam y puedo aceptar a 300 personas. O sea, no puedo con todo. Y bueno, eso nomás que no sé, es. No, hay un límite y no puedo pasarlo. Y está mal que no puedo jugar con todos y que no puedo invitar a todos a Viernes de Mix, pero el canal va creciendo a poquito. Cosa que el otro día dije que no me gustaría que crezca tanto porque cada vez va a ser peor. Pero no puedo jugar con todos ustedes. Ya sé, parezco recareta diciendo, ah, oh, espera, este ya tiene 10.000 suscriptores y se cree, no sé, Jesucristo. Pero bueno, es así, loco, y mil disculpas para los que no les guste. Yo creo que nada más que para decir, pueden suscribirse, dar like, lo que ustedes quieran. Y bueno, nada más, nos vemos hasta el próximo Casita con Clor. Dejen en los comentarios el mapa que quieren que juegue. Y dejen también el tema de que quieren que hable, que más también, además de jugar caseta, hablo cualquier tema que salga. Nos vemos hasta la próxima. Chau, chau.